Bien, nos encontramos con la señora Yanet Canales Sánchez, ella es la jefa de la oficina de coordinación de prestación y atención primaria sobre el tema de la vacunación frente al COVID-19. Muy buenos días, ¿puede usted explicarnos cómo va a ser en este tema la vacunación el día de hoy? Hola, muy buenos días a toda la audiencia. La vacunación acá en nuestra provincia de Ica ha iniciado el día de ayer para toda la población adulta mayor de 70 años a 79 años. Recuerden ustedes que la semana pasada iniciamos la vacunación a los adultos mayores de 80 a más años, ¿no? Ayer empezamos a vacunar, hemos vacunado a 560 personas adultas mayores, de las cuales 7 eran pacientes mayores de 18 años con síndrome de Down. Y también vacunamos a una persona a su domicilio, un adulto mayor que tenía dificultad para movilizarse en su domicilio, ¿no? Bueno, el día de hoy empezamos en 5 minutos, la hora está programada a las 8:30 de la mañana, ya tenemos una cola de autos. Este es un auto vacunatorio que está dirigido a todas las personas que deseen vacunarse en un auto, en una moto, en un taxi, sin la necesidad que puedan movilizarse o caminar, ¿no? Esto tiene todo un flujo de atención. Tenemos, como tú has visto, un proceso primero de acreditación, donde tenemos... ¿La acreditación en qué consiste? Es la verificación de que el adulto mayor cuente con la edad requerida. Primero, que cuente con la edad correspondiente. Segundo, verificar la foto con del DNI con la imagen de nuestro adulto mayor. Segundo, que tenga pues la edad de 70 años a más. Ese es el proceso de acreditación. Segundo, pasan por un pretriaje donde hay dos enfermeras que le van a tomar la temperatura y les van a dar las fichas de la declaración jurada, ¿no? Y ahí pasan al área de triaje donde hay médicos y hay enfermeras, donde los médicos lo evalúan al paciente con una serie de preguntas para determinar si se encuentra apto o no se encuentra apto. Y se les toma la presión arterial. Muchos el día de ayer han venido con la presión un poquito elevada. Para eso tenemos un tópico de urgencia donde los enviamos para que sean evaluados por los médicos, se controle la presión y nuevamente regresan al vacunatorio para administrarles la vacuna. Bueno, ese es el área de triaje. Después del área de triaje pasan a los centros de vacunación, que son 10 carriles, donde está conformado por una enfermera experta en vacunación y por una persona que, una registradora. Les administran la vacunación y pasan al área de descanso, que es más al fondo, donde están ahí de 25 a 30 minutos, donde son observados por 8 enfermeras especialistas en emergencias. Ya, les toman la presión, si no tienen ninguna molestia, se dirigen, salen por la puerta de salida a su casa. Si tuvieran alguna molestia, etcétera, los pasan nuevamente al área de tópico. O sea, se quedan unos minutos para verificar cómo se ha evaluado la vacunación. Para ver la evolución, si tienen alguna molestia después de la vacuna, ¿no? La vacuna que estamos administrando, yo todos ustedes lo saben, es la vacuna de Pfizer. 3 pedidos que le puedo hacer a la población adulta mayor es cuando ingresen al vacunatorio, verifiquen que la enfermera ya sabe y está capacitada para informar al paciente y al familiar de la cantidad de dosis que descargan del frasco para la jeringa y para ser administrado al adulto mayor, que es de 0.3 milímetros. La enfermera le dice: señora, estoy administrando la vacuna. El familiar está en todo su derecho de verificar, puede tomar fotos, puede grabar y la enfermera administra la vacuna, ¿no? Esto para tener seguridad por parte del profesional. Sí, se está ejecutando la vacuna correctamente. Nosotros lo venimos haciendo siempre en el marco de la ética, del respeto que corresponde de nuestras enfermeras con la población asegurada y no asegurada, y también en el marco de la transparencia le decimos a los familiares que verifiquen. Tomen fotos, eso lo venimos haciendo desde que se empezó la vacunación. Sobre el tema de las personas que se vienen vacunando, ¿son solamente aseguradas o son cualquier persona que tenga diferente tipo de seguro? No, la vacunación está dirigida en forma inclusiva, que es asegurados, no asegurados. O sea, cualquier persona, sea o no sea, pertenezca al CIS o a cualquier otro seguro, puede venir a vacunarse acá. Claro, que se encuentre dentro del rango de edad. Uh-huh. Estamos atendiendo a todos, asegurados y no asegurados. Con eso, nuevo plan de vacunación con enfoque territorial, se vacuna con inclusión, sin exclusión alguna. Perfecto. Una última consulta, señora Yanet. La pregunta es, ¿hasta qué hora se va a atender en este local? Nosotros ya hemos difundido, iniciamos a las 8:30 de la mañana y estamos terminando a las 4:30.
A las 4:30. Ok, muchísimas gracias. ¿Algo que le quiera decir a la comunidad antes de concluir? Sí, claro que sí. En principio, todo el equipo de salud, viene de la red asistencial de ICA, viene liderando el autovacunatorio, que está dirigido tanto a la población asegurada y no asegurada, a nuestros adultos mayores, invitarlos a que vengan a vacunarse. Este es un autovacunatorio, recuerden que tienen que venir con su protector facial, venir con doble mascarilla y venir siempre con un acompañante. No es necesario que en un auto vengan 3 o 4 personas, solamente la persona que maneja el carro, la persona que va a ser vacunada y tal vez un acompañante más. Lo que nos ha pasado es que a veces vienen para compartir ese momento de alegría con su mamá, con su papá, pero no tiene por qué saturarse el auto. El distanciamiento social es muy importante. En este caso, si vienen dos ancianos en una misma, en un mismo auto, ¿se les va a atender? Hemos vacunado hasta 3 personas adultas mayores en un auto. A veces viene la cuñada, la mamá y el papá, que tienen el rango de edad, ¿no? Siempre nosotros, las puertas están abiertas, gustosos de atenderlos. Esa es la parte de la dirección que siempre lo ha enfocado nuestra gerente, la doctora Linda Velarde Huarcaya, ¿no? ¿De cualquier parte de ICA pueden venir a vacunarse o solamente de las zonas aledañas al Club del Pueblo? Bien, buena pregunta. Es cercado de ICA, pero nos ha pasado el día de ayer que hay personas que ya tienen 70 años y vienen, por ejemplo, de Cachiche. Ya están acá, tengo que vacunarlos. Han venido también personas adultas mayores caminando. Por eso tenemos acá 2 sillas de ruedas. No los hago esperar. Los vacuno, los trasladamos en la ambulancia, los trasladamos en la camioneta de salud, pero los vacunamos. Porque, o sea, en este caso, si viene cualquier persona caminando, ¿va a tener prioridad que las que vienen en un carro? Obvio, porque recuerda tú que el autovacunatorio tiene un proceso largo. Si tú ingresas, es largo, tiene varias fases y varias etapas. Es un proceso la vacunación. El Ministerio de Salud ha implementado vacunatorios de tipo peatonal para que las personas adultas mayores vayan a vacunarse sin necesidad que vengan a un autovacunatorio. Pero ha pasado, han venido 2 o 3. Acá tengo 2 adultos mayores que han venido caminando. Ya no los puedo regresar, tengo que vacunarlos. ¿Cómo los vengo trasladando? En una camioneta, si lo permite, ¿no?, el señor dueño de la camioneta, o los trasladamos en la ambulancia o en la camioneta de salud. Ustedes están yendo incluso a la casa de las personas que no puedan movilizarse. Ayer hemos hecho eso, una visita. Hoy día vamos a hacer a partir de las 4 también la vacunación a domicilio. Tenemos un censo de pacientes adultos mayores que no pueden movilizarse y los estamos yendo a vacunar. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría con las personas? Porque se sabe que las personas de 70 años es una cantidad reducida en la región ICA. La pregunta es, ¿qué pasaría cuando lleguen a los 40, 50 y 60 años, donde la cantidad de vacunación debe ser mayor? Y obviamente, por ende, las personas también debe haber una gran cantidad. Bueno, el Ministerio de Salud en conjunto y en forma articulada con el Salud se está tomando las medidas de prevención. ¿Recuerdan ustedes? ¿Se vacunará casa a casa? Mira, ahorita eso no está previsto en el plan. Ahorita está casa a casa para aquellas personas que no pueden movilizarse, por ahora. La vacunación es en forma decreciente, de mayor edad a menor edad, ¿sí? Hemos empezado con grupos de 80 años a más. Ahora estamos con grupos de 70 años a más. Tal vez la próxima semana, dependiendo de la dotación de vacunas que llegue a nuestra región, empezaremos con personas de 60 años a 69 años. Es en forma decreciente. Ahora, como vamos en forma decreciente del estándar poblacional, recordemos que van a haber más personas a vacunar. Se tendrá que implementar más vacunatorios, tanto autovacunatorios o vacunatorios peatonales. El día de hoy empieza la vacunación a las personas especiales, que son los que tienen síndrome de Down. El día de ayer, como te dije, el ministro de Salud anunció que a nivel nacional ayer se iniciaba la vacunación a todos aquellos pacientes especiales con síndrome de Down. Nosotros ayer hemos vacunado a 8 personas con síndrome de Down que han venido a vacunarse. ¿Hoy día seguirán vacunando en el caso se presenten? El director regional de salud ha anunciado que ha implementado un punto en el data system para vacunar a todas aquellas personas especiales mayores de 18 años con síndrome de Down. Pero si llegaran a venir al autovacunatorio, obvio que tendrán una atención preferencial y los vacunaremos inmediatamente. ¿Qué tienen que hacer las personas o qué requisitos deberían o a qué número deberían comunicarse las personas que por motivos de diferentes no pueden llegar hasta la vacunación? ¿Tendrían algún número? ¿Tendrían que sacar una cita? No hay citas, estamos vacunando conforme a demanda, en otras palabras, conforme van llegando. Como las personas que están en su casa, ¿cómo podrían vacunarse en el caso no puedan movilizarse hasta acá? Que los llamen a los teléfonos de salud en línea y puedan comunicarse. Ellos van a registrar a qué pacientes vamos a vacunarlos a domicilio. A partir del día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, mañana hasta el día sábado vamos a vacunar a domicilio, pero entre las 4 a 6 de la tarde.
Ok, muchas gracias. Ya, bien, gracias. Ha sido la licenciada Janet Canales Sánchez, ella sí, la jefa de la Oficina de Coordinación y Prestación en Atención Primaria para la vacunación que se realiza a partir de estos momentos. Ahí ya podemos ver cómo vienen ingresando la primera unidad móvil a las instalaciones del Club del Pueblo, donde se viene realizando esta vacunación. Nosotros estamos acá desde este punto, Urbanización La Palma Grande, Instituto Peruano del Deporte, donde inicia el proceso de vacunación a esta hora de la mañana, mis amigos. Nosotros seguimos acá las personas que están esperando el tema de la vacunación. Esta es la zona donde se viene realizando el triaje de las personas que están ingresando a la vacunación en este ambiente, en este local, que es el Club del Pueblo a esta hora de la mañana, según nos han informado. Este es el equipo de voluntarios que han llegado hasta esta zona y que se encarga de la vacunación de las personas que vienen en el vacunacar, ¿no? En la parte del fondo se encuentran ya los centros de vacunación donde vacunarán a la cantidad de personas que vienen hasta este lugar. Han ingresado dos personas con síndrome de Down. En la parte exterior de este local hay personas que están llegando caminando con la finalidad de que también puedan ser atendidas y vacunadas. Nosotros vamos a llegar en unos minutos hacia esa parte para que ellos nos puedan explicar lo que pasa a esta hora de la mañana. Normal, nada se suspende por la vacuna. Y nos vemos en 21 días para que te coloquemos la segunda. Ya te mando a tomar la presión. Licenciada, por favor. A ver, el señor Ricardo. Señor Ricardo, buenos días. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy?